de 150 millones de personas en 30 estados están bajo esta alerta por calor excesivo. Y hay mucha preocupación más por los niños en los campamentos y guarderías, ya que han tenido que cambiar sus planes para poder protegerlos. Vámonos en vivo con Diego Arias, quien nos tiene más detalles de lo que está sucediendo con esta ola de calor. Diego. Jessy, estamos tan solo en el segundo día de esta ola de calor aquí en el área triestatal y desde ya se han cuadriplicado las visitas relacionadas con el calor a las salas de emergencia de la ciudad de Nueva York. Un verano infernal, de costa a costa y sin escapatoria. Está cambiándolo todo, ya que el calor es sumamente peligroso para los niños. Este ha sido el primer verano donde no se ha podido aprovechar y disfrutar del patio por la tarde porque es inaguantable el calor. En este centro educativo, fundado hace 16 años, ahora todas las actividades físicas las hacen en las mañanas. El miedo de que no estén bien hidratados, todas las empleadas están siempre embuyándolos y siempre tienen los termos de aguas a mano. Y es que la ola de calor que azota hace más de un mes al sur del país llegó al noreste y al Atlántico medio. Cada 15, 20 minutos hay que descansar, hay que meterse a la stroke para el aire acondicionado y todo eso, ¿no? En Washington, el índice de calor llegará a los 106 grados. Decenas de millones de personas también están lidiando con violentas tormentas. Mientras que la sequía en el centro del país está acabando con los cultivos y dañando las frutas y verduras de los vendedores ambulantes. Vale 7.5 cada sandía. El tomate vale 30 la caja. Son 3 cajas. En Phoenix, donde lleva más de 28 días consecutivos con temperaturas de más de 110 grados, hasta los cactus, plantas del desierto, se están muriendo, literalmente sofocándose, ya que ni en las noches, cuando deberían estar recuperándose a través de la fotosíntesis, siguen cocinándose con altas temperaturas. Excessive heat warning. En la ciudad de Nueva York, las piscinas públicas y unos 500 centros de enfriamiento en bibliotecas y salones comunitarios están abiertos. Todo para evitar un golpe de calor que puede ser mortal. Los expertos aseguran que estas son las temperaturas más altas que el planeta ha experimentado en 120 mil años. Una consecuencia, según los científicos, de los efectos del cambio climático provocado por la mano del hombre. Vaya que todos lo estamos sintiendo, Diego, y lo que muchos se preguntan es si tiene algo que ver esta ola de calor con el reciente aumento en el precio de la gasolina. Así es, Jessy, es que el calor es tan extremo que podría averiar parte de los equipos de las refinerías de petróleo, lo que pues causaría una disminución en la producción y por consiguiente un alza en los precios, que por cierto, en el último mes se ha registrado a nivel nacional en promedio un alza de 18 centavos en el galón de gasolina. Jessy. Muchísimas gracias, Diego, por tu reporte en vivo y parece que no tendremos tregua con este intenso calor, por lo menos en los próximos días, así que a mantenerse muy bien hidratados. Continuando con este tema del mal tiempo, ese poderoso ventarrón que azota a Ohio transformó la orilla de una playa en una gigante tormenta de arena. Vea cómo las redes captaron este momento en que los fuertes vientos formaron remolinos de arena. Los expertos aseguran que todo se debe al sistema de tormentas que afectaron partes del noreste del estado esta semana y están alertando a los residentes a permanecer en sus casas para así evitar alergias e infecciones en los ojos y oídos. Y ahora van a ser testigos del rescate de una niña de 2 años que cayó en la piscina de su casa en Arizona. Estas imágenes captadas por la cámara corporal de un policía muestran cómo los agentes le practican compresiones en el pecho después de que la niñita fue sacada inconsciente del agua. Afortunadamente sobrevivió. El capitán de bomberos de Scottsdale dijo que en lo que va del año, 28 personas se han ahogado, incluyendo 7 menores, en los condados Maricopa y Pinal. Y dieron a conocer el momento en que un sospechoso murió atropellado en una carretera de Colorado. El joven de 28 años corrió hacia la autopista cuando el policía le dijo que estaba arrestado por tener las placas vencidas y dar un nombre falso. Pues bien, él cayó en medio de la vía tras recibir una descarga eléctrica. Segundos después, lo atropelló una camioneta. Esto ocurrió el pasado febrero y ahora su familia planea una demanda civil, ya que el agente involucrado no fue sancionado.
mencionado. Y este guardia de un centro de detención en Nuevo México está enfrentando cargos de exceso de fuerza por dispararle a unos reclusos que estaban desnudos y desarmados. Uno de los reos intentó taparse con una toalla y el oficial le disparó dos veces en la pierna. La abogada de los presos asegura que ellos no representaban ninguna amenaza y que la respuesta del guardia fue agresiva. Ahora este custodio se encuentra tras las rejas. En Ohio, un supuesto robabancos literalmente terminó en la basura antes de ser detenido por la policía. Los agentes escucharon ruidos provenientes del techo del autoservicio y, como puede ver, pues minutos después cayó esta maleta y luego el sospechoso, que aterrizó derechito sobre el contenedor de desperdicios en un banco. El sujeto de 27 años fue arrestado rápidamente y ahora está detenido con una fianza de $50,000. Y ahora van a ver el momento, amigos, en que agentes del alguacil de Los Ángeles abaten a tiros a un hombre que disparaba con un rifle en un vecindario en Los Ángeles. La oficina del sheriff acaba de divulgar las imágenes que también muestran cuando ese sospechoso apuñala a su propia madre. Jorge Miramontes nos acompaña en vivo con todos los detalles de este caso. Jorge. Jessica, este vecindario actualmente luce tranquilo, pero el pasado 22 de junio, un vecino de 30 años sembró el pánico al disparar al azar mientras recorría sus calles. Las imágenes que verá a continuación son fuertes. Le recomendamos discreción. Baja el arma, gritaban los alguaciles antes de disparar en contra de Benjamín Chin, de 30 años. El sujeto vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto AR-15 cuando cayó gravemente herido a solo cuadras de su casa. En este video de una cámara de seguridad revelada por el alguacil, se observa el momento en que Chin apuñalaba a su madre, quien intentaba detenerlo al salir de su casa. En esta otra imagen, se observa al sujeto caminar y disparar en el vecindario. Los alguaciles llegaron a la escena después de que varios residentes de Diamond Bar llamaran al 911 diciendo que vieron al hombre armado y lo escucharon disparar. Por favor, no disparen a mi hijo, dijo la madre de Chin mientras sangraba por las heridas a los alguaciles en un video captado por la cámara corporal de uno de los uniformados. Drop the gun, bro. Otro video muestra a los agentes rastreando a Chin, quien llegó hacia el Boulevard Diamond Bar, pero al no cumplir con las órdenes, los agentes abrieron fuego. El hombre de 30 años fue trasladado de urgencias al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Esta mañana la tía de Chin nos dijo que aún no se explican los acontecimientos, pero mencionó que su sobrino necesitaba ayuda. El día del fatal desenlace, detectives recuperaron el rifle de asalto AR-15 que portaba Chin, el cual fue catalogado como un arma fantasma o de fabricación casera. La tía añadió que desconocía cómo su sobrino Benjamín Chin adquirió el chaleco antibalas y el rifle de asalto. Vaya que las imágenes son bastante fuertes. Jorge, cuéntanos qué es lo que ha sucedido con esta investigación. Jessica, comienzo por decirte que la madre de Chin se recuperó completamente de las heridas. Por otro lado, esta investigación pues ya está a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del Alguacil de Los Ángeles, mismos que van a transferir la misma al fiscal de distrito de la ciudad de Los Ángeles para su revisión. Ese reporte en vivo desde Diamond Bar, California. Jessica, voy contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu dato en vivo, Jorge. Y un niño hispano de tan solo 8 añitos resultó herido de bala cuando dormía en el sofá de su casa en Long Island. La madre dijo que por lo menos 10 balas penetraron su vivienda, incluyendo una que rozó la cadera del niño. Menos mal que el pequeño ya fue dado de alta y nadie más resultó herido. Ahora la policía está buscando al pistolero que disparó contra la casa de esta familia desde un auto en movimiento y en horas de la madrugada. Están buscando a un hombre que le prendió fuego a un carro en Puebla, México, y el sujeto se acercó al auto en medio de la noche, lo roció con un líquido inflamable y luego lo incendió antes de salir del lugar huyendo. El dueño de ese coche dijo que se lo había dejado al mecánico y que desconocía las razones de este acto vandálico. Mientras tanto, la policía sigue buscando a ese sospechoso.
Y nos vamos a quedar en México, donde denunciaron el terrible maltrato que sufría una perrita a manos de su dueño. Una mujer grabó al hombre arrastrando y golpeando a la mascota. Aquí tiene las imágenes. Este sujeto incluso amedrentó a la señora que trataba de parar la agresión. El video se hizo viral y el agresor fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que la perrita fue rescatada y ahora se encuentra al resguardo de otra persona que sí le dará el cuidado que necesita. Dieron a conocer las imágenes del rescate de 6 hermanitos que encontraron en un apartamento en Las Vegas, Nevada, y que la policía llamó la Casa de los Horrores. Estaban desnutridos y llenos de moretones, algunos de ellos incluso pues estaban dentro de jaulas para perros. Estas son las imágenes que fueron grabadas el 11 de junio y que divulgaron recién ahora que su padre y la madrastra enfrentan cargos. De hecho, fue la misma mujer quien llamó al 911 denunciando que su esposo la maltrataba a ella y a los niños. Ambos adultos se han declarado no culpables y los menores están recibiendo atención médica. Mire usted, ni los famosos como la actriz Kristen Bell escapan del caos en los aeropuertos, lo que se ha armado. Pues la estrella de Veronica Mars y su esposo, Dax Shepard, quien también es actor, pues decidieron acampar con sus dos hijitas en el aeropuerto de Boston porque su vuelo se atrasó 9 horas y todos los hoteles que estaban cerca pues ya estaban llenos. Dijeron que gastaron como $600 en almohadas, en sábanas y en cepillos de dientes, pero a la medianoche aseguran los echaron de ahí. Tuvieron la suerte de que unos amigos los recibieron en su casa a eso de la 1 de la madrugada, pero esto simplemente nos dice que a cualquiera le puede suceder. Y hoy hubo casa llena en la Corte Superior de la ciudad de Glendale, California, a donde llegó el equipo legal de Gloria Trevi, encabezado por Camille Vázquez, que es la célebre abogada que defendió a Johnny Depp. Pues bien, también dijo presente María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, una de las acusadas. Vámonos en vivo con nuestra Jessica Maldonado para que nos cuente todos los pormenores de lo que sucedió hoy en corte. Querida Tocaya, adelante. Así es, Tocaya, casa llena, como bien dijiste, aquí en la Corte Superior de Glendale, California. Y bueno, el gran ausente, el que brilló por su ausencia, es definitivamente Sergio Andrade. Pero aquí una reseña de todo lo que pasó en la Corte. Esta mañana llegó muy puntual en un flamante coche negro el equipo legal de Gloria Trevi, encabezado por Camille Vázquez, quien representa a la cantante de pelo suelto en esta demanda civil por acusaciones de supuesta agresión sexual. ¿Cómo está Gloria en estos momentos? ¿Qué le quiere decir ella a sus fanáticos? Gloria está bien, Gloria está muy bien, está muy fuerte. La audiencia presidida por el juez Ralph Hoffer inició a las 9:30 de la mañana y según los documentos de la corte, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, enfrentan al menos 6 acusaciones. Entre las mociones del día, Mari Boquitas pidió una extensión para contestar el reclamo y mencionó que no cuenta con los recursos económicos para una defensa legal. Además, le pidió al juez Hoffer que permitiera a la licenciada Edna Félix la represente pro bono. Mira, en realidad les voy a decir una cosa, tengo al mejor abogado del mundo, que es Dios, y esta personita tan linda que se une a esta causa. Ahorita no vamos a dar comentarios de eso, vamos a platicar entre mi cliente y yo. La abogada que representa a Trevi pidió en una moción que se revelen los nombres de las demandantes, algo que es muy poco común en estos casos, como mencionó el juez. El abogado Mauricio Celis, que no representa a ninguna de las demandantes, nos puso en perspectiva la audiencia. En mi opinión, la estrategia legal que la abogada de Gloria Trevi está implementando es tratar de quitarle la apariencia a la demanda que está siendo presentada por presuntas víctimas menores de edad, porque ya no lo son. Es importante también mencionar que el juez durante la audiencia mencionó que el pedir que se descubran las identidades de presuntas víctimas de abuso sexual no es algo comúnmente permitido. A la salida de la corte, la abogada que representa a las demandantes nos comentó que tiene 60 días para contestar la moción y mantener el nombre de las demandantes en anonimato. Y comentó, la corte es la que conducirá esta audiencia y veremos qué decide. El equipo legal de Trevi, al terminar la audiencia del día de hoy, se mostraron muy positivos. ¿Nos puedes dar un resumen de lo que se trató el día de hoy? Fue muy buen día para Gloria. Estamos muy contentos.
un reportaje completo que nos muestre un poquito más de lo que está sucediendo con este caso, Tocaya. Y cuéntame, bien mencionabas al principio que el gran ausente ha sido Sergio Andrade. ¿Qué se sabe sobre su postura? Mira, se mencionó que Sergio Andrade todavía no han podido notificarle formalmente de esta demanda, pero que están trabajando en ello y pidieron que les tengan paciencia, pero que también obviamente Sergio Andrade tiene que responder a esta demanda. Y eso, bueno, nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca, como desde el primer día que fuimos los primeros en estar aquí en la batalla, trayéndoles lo que está pasando en esta demanda, ¿no? Este es todo el reporte que tengo, Jessica. Me despido desde Glendale, California, y ahora regreso al estudio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por toda esta información, querida Tocaya. La polémica actriz y modelo de OnlyFans, Sabrina Sabrouk, ahora cuenta con un platillo inspirado en sus legendarias curvas. La misma Sabrina entró a la cocina del restaurante en la Ciudad de México para darle una probadita y el visto bueno. Agustín Olaiz nos cuenta de qué se trata. Doble pechuga, doble chicharrón. Son las tradicionales y deliciosas Memo memelas de la Ciudad de México. Otra memela. Cecina. Lo mismo de chicharrón que combinadas o solo con salsa y mucho queso. Son tortillas ovaladas de maíz, fritas con manteca a fuego lento y desde hace algunos días tienen una muy especial. Vamos a prepararle un platillo especial para ella en su honor. Es la memela Sabrina, una creación de don Guillermo, propietario y admirador de la polémica actriz y modelo. ¿Pero qué la hace tan diferente? Vamos a ponerle doble pechuga, doble chicharrón. Oh. Vamos a hacerle en grande como usted. Gracias. Sabrina Sabrouk fue la invitada de honor y llegó hasta la cocina, donde comenzaron a prepararle su memela. Con la que empezaron nuestros papás. Chicharrón prensado, salsita, cebolla. La cocinaron con la misma receta que en 1962, cuando la familia Vázquez abrió las puertas de este pequeño restaurante capitalino. Solo cambiaron las porciones. Con doble chicharrón. ¿Doble chicharrón? Doble chicharrón. Todo un éxito entre los clientes, que no dejaron de pedirla y saborearla. La misma Sabrina estaba sorprendida. ¡Qué rica! Esta suculenta. Platillo mexicano con el que rompió la dieta. Yo cuido mucho mi dieta, pero estas memelas hacen que yo la rompa, la verdad, directamente, porque están riquísimas. Memelas tan grandes y espectaculares como su sabor. En México, Agustín Olaiz. Telemundo. Qué deliciosas se ven esas memelas. Sin duda, la próxima vez que vaya a la Ciudad de México, me tengo que echar una de esas. El restaurante, por cierto, ha tenido tanto éxito con sus memelas que ahora también hacen pedidos a domicilio. Así que mucho éxito y que continúe el negocio. La Biblia dice que en los últimos tiempos. Yo te reprenda, Satanás, en el nombre de Dios. La alma adora a Dios. Están tachando de atea a esta mujer en República Dominicana que le cayó, como ve, a pedradas a un hombre que predicaba el evangelio. La señora salió de su casa, agarró las piedras que encontró en su patio y se las lanzó al predicador que había puesto una bocina justo enfrente de su vivienda. El hombre esquivó algunos proyectiles y siguió con su prédica. Muchos creen que la señora, pues, la interrumpieron en el sueño y por eso se levantó de muy mal humor. Recibiendo elogios y muchos, es un adolescente de 14 años en Venezuela que abrió su primera galería de arte en Caracas. Josué Benjamín Figuera, a quien por cierto conocimos aquí en Telemundo, realiza pinturas y esculturas, la mayoría inspiradas en sus personajes favoritos, lo cual es muy atractivo e inspirador para otros niños. Vamos a escuchar lo que nos dijo acerca de este gran logro. Yo creo que ya era hora de abrir ya la galería, porque ya tenía demasiadas esculturas pequeñas, ya grandes, y las mostraba mucho por las redes sociales. Y yo creo que no es lo mismo ver una escultura en una foto o en un video en las redes que verla en persona. Es mucho más impactante, el impacto visual es mucho más cuando la ves en persona. ¿Y cuánto ha crecido Josué en todos los sentidos? Muchas felicidades para él. Por cierto, que muchas de sus obras están realizadas en plastilina polimérica y otros materiales también que les permiten estar al aire libre sin dañarse.
¿Y recuerdan ustedes a la jovencita hispana de Los Ángeles que creó un vestido con cinta adhesiva para así obtener una beca universitaria? De hecho, nosotros se la presentamos aquí en el programa. Pues, ¿qué cree? Que su diseño resultó ser el ganador. Carla Torres se alzó con el premio de $10,000 en una beca gracias al vestido inspirado en la moda francesa del siglo XVIII. Este se llevó unas 120 horas de confección y más de una docena de rollos de cinta. Ella ahora podrá escoger la universidad a la que quiera ir y así cumplir sus sueños. Muchas veces cometemos el error de llevarnos el trabajo al dormitorio, con computadora incluida, ¿eh? Pero esto puede impedirnos descansar debidamente. Así que hoy, nuestro experto Martín Amado nos muestra cómo reorganizar un dormitorio que parezca, pues también una oficina. Así que vamos contigo, Martín, cuéntanos todos los consejos. Así es, no es una buena idea que te acuerden del trabajo en un espacio donde vas a descansar y dormir. Por eso hoy les voy a mostrar cómo transformar un dormitorio en un hermoso refugio al que pueden escapar al final del día. Veamos. La cama suele ser el punto focal en un dormitorio, pero aquí es todo lo contrario. Esta habitación tenía una pequeña oficina en una esquina y varios muebles en otra, lo que hacía que luciera desordenada y más pequeña. Me puse manos a la obra agregando cortinas para vestir las ventanas. Esto inmediatamente ofrece un toque más elegante en cualquier habitación de la casa. Ahora el cambio más drástico era quitar el pequeño escritorio al lado de la mesita de noche. Al hacerlo, me permitió centrar la cama para que volviera a ser el foco principal de la habitación, como siempre debió ser. Y para darle aún más importancia, reemplacé la vieja ropa de cama por una colcha, un edredón y almohadas decorativas. El esquema de colores sigue siendo neutral, con tonos tierra y de diferentes texturas. Ahora sí, se parece a una habitación de hotel de 5 estrellas. Quité la lámpara de oficina y coloqué en ambos lados nuevas lámparas con base de cristal y pantalla gris para complementar el espacio. Del otro lado de la cama había demasiados muebles. Una solución sencilla fue mover el gavetero al otro lado de la pared. Quitamos el espejo encima de la cómoda y ahora es la nueva consola para la televisión. Los toques finales incluyen colgar algunos cuadros, incorporar este banco tapizado para guardar cosas y otros accesorios decorativos. Y así pasamos de una habitación caótica y desordenada a una ideal para tener dulces sueños. Este dormitorio es un ejemplo perfecto de cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Al deshacernos de la oficina y mover algunos muebles, tenemos ahora un hermoso espacio, acogedor y relajante. La lección de diseño aquí es que el descanso y el trabajo no van juntos. Lo mejor es desconectar cuando entras a tu dormitorio. Pero si no tienes espacio para una oficina en otra parte de la casa, al menos no coloques un escritorio ahí mismo al lado de la cama. Tal vez en una pared diferente que no se ve tan pronto al entrar a la habitación. ¿Ok? Perfecto. Ok. Entendido. Hasta la próxima. Ya estamos de regreso y los vamos a llevar ahora a Siberia, donde han descubierto una nueva especie que data de la era de hielo. Se trata de dos gusanos microscópicos hallados en la madriguera de una ardilla fosilizada. Estuvieron congelados por 46 mil años, pero fueron revividos en el laboratorio, ya que son capaces de la criptobiosis, que es una especie de hibernación que les permite sobrevivir en condiciones extremas. Según los científicos, el estudio de esta especie podría ayudar a desarrollar estrategias de conservación frente al cambio climático. Un tiktokero grabó a un supuesto duende que, según los vecinos, es el guardián sobrenatural de un cementerio. Dicen que no le hace nada a los conocidos, pero podría enojarse mucho con los extraños. Bernabé López, desde Bolivia, nos tiene la historia. Un duende caminando por este patio es lo que jura grabó un tiktoker aficionado a actividades paranormales que dice vio cómo saltó desde este cementerio hasta la vivienda. Yo pensaba que era una persona, dije eso es una persona, pero en el momento desapareció. Los vecinos nos dijeron de que pues es el duende del cementerio. Tiene más o menos el aspecto claro de un niño, la fisonomía de un niño, pero tiene más o menos el rostro como de un viejito arrugado. La familia que vive hace varios años al lado del cementerio asegura que es real e incluso conocen al extraño ser. Esto es normal y nunca se asustaron y no tienen miedo, ¿no? Porque realmente vimos aquí a 2 metros del cementerio, ¿no? El dueño de la casa cuenta que incluso se le apareció a sus hijos y ellos trataron de hablar con el duende. Mi hermano fue y él espió, fue el primero que espió y él me dice hay un niño sentado afuera.
y por la rendija de allá de nuestro cuarto nosotros espiamos. Y él estaba justamente aquí parado. Hecho que corrobora a este experto en fenómenos paranormales, que llegó hasta la vivienda y dice que este cementerio esconde tesoros. Ahora puede ser que en este lugar, cercano al cementerio, haya tapados, quizás en algunas tumbas. Habría que investigar. Entonces, este duende debe ser guardián de ese sector. Por eso no tendría miedo en mostrar su figura ante cualquier ingenuo que se acerque a sus tesoros. Ese es el duende, pero para una persona que viene así a visitar, digamos, es algo asombroso verlo ahí, ¿no? Si bien para los vecinos esto es algo normal, el TikToker pidió que se haga una misa para alejar al espectro de este sitio. Desde Rurrenabaque, en Bolivia, Bernabé López, Telemundo.